En temas de economía, se señala que los británicos enfrentarán un crecimiento económico perdido en los próximos 5 años y los más afectados serán los más pobres. Esto lo advierte el grupo de expertos del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, que dijo que un triple golpe como fue el Brexit, el COVID y la invasión rusa a Ucrania habían afectado gravemente la economía del Reino Unido. El grupo de expertos agregó que el poder adquisitivo de los trabajadores en gran parte del Reino Unido se mantendrá por debajo de los niveles previos a la pandemia y esta situación seguirá al menos hasta finales del 2024. No se prevé que la cantidad de dinero generada por la economía del Reino Unido, su Producto Interno Bruto o todos los bienes y servicios públicos regresen a los niveles del año 2019 hasta la segunda mitad del próximo año, según pronosticó el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. Este débil crecimiento tartamudo durante un periodo de 5 años ha ampliado la brecha entre las zonas más ricas y más pobres del país, según dijeron los expertos. A pesar de los aumentos salariales, la alta inflación ha hecho subir los precios y el aumento de costo de vida han dejado a los hogares en todo el Reino Unido sintiéndose apretados. Recordemos que la inflación se ha mantenido muy alta, casi 4 veces que el objetivo del Banco de Inglaterra, que es el ente emisor. En este sentido, la inflación del mes pasado estuvo en 7,9%, mientras que el objetivo del Banco Central Británico es del 2%. El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social pronostica que la inflación, la tasa, que es conocida como la que refleja los precios, se mantendrá continuadamente por encima de ese objetivo del 2% hasta el año 2025, lo que significa que el costo de vida también seguirá aumentando.